Amigos de Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, muy buenas noches en este tercer sábado de Cuaresma, donde pues las andas que portan a la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Paz y Santísima Virgen de Dolores, pues se aproximan ya a este santuario expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Cecilia, acá ya en lo que es la zona número 1 capitalina. Y pues Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, pues cumpliendo con ustedes y pues con todo el fervor y devoción, y pues le llevamos lo que es el retorno procesional de tan veneradas imágenes. Sean bienvenidos a esta transmisión que Cuaresma y Semana Santa guatemalteca en conjunto con Devoto en Guatemala le llevan desde esta zona muy popular de la ciudad capital de Guatemala. Queremos enviar saludos cordiales a nuestros hermanos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, especialmente pues a nuestra hermana Mari Muñoz, que nos sintoniza desde Chicago, Estados Unidos. Saludos cordiales para usted, querida hermana. Asimismo a nuestros hermanos salvadoreños, también nuestros hermanos de Nicaragua, también Costa Rica, que pues se unen a nuestra transmisión en esta noche, que pues les acompañamos ya en el ocaso de este cortejo procesional, donde pues prácticamente estaríamos dando por concluidas las actividades de Cuaresma 2020 en lo que es el territorio nacional. Esta procesión que normalmente sería... Saludos cordiales a nuestro hermano José Chales, también fiel colaborador a nuestra página de Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Queremos agradecer el favor de su preferencia y sintonía a nuestra transmisión que originamos desde la zona número 1 de la ciudad de Guatemala. Gracias.
En esta transmisión especial queremos dedicar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, fieles devotos, cargadores y cargadoras que pues nos sintonizan y que pues de esta manera nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo y pues nos bendice en esta noche. La venerada imagen de Jesús Nazareno de la Paz pues ya se encuentra en el interior de este Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús, donde pues ya miles de devotos pues nos acompañan en esta noche a través de nuestra transmisión y asimismo pues acá a nuestros hermanos que nos acompañan en el interior de este santuario. Thank you.
Hemos escuchado marcha fúnebre en el interior del Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús, y pues no se deja de estremecer esos corazones, donde pues podemos observar también lágrimas en los rostros de las personas acá presentes. Efectivamente, como cada uno de ustedes pues lo ha comentado, pues sería lo que es la última actividad religiosa de la Cuaresma 2020. Y pues que Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, en conjunto con Devoto en Guatemala, les lleva en vivo y en directo desde el Santuario Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por su fiel y amable sintonía, y nosotros pues servirles con todo el gusto y todo el amor desde la zona número 1 de la ciudad capital, donde pues prácticamente se concluye con esta actividad religiosa de esta Cuaresma del año del Señor 2020.
las andas de Jesús Nazareno de la Paz pues son depositadas en estos pedestales. Luego pues ya de culminada esta última procesión como tal, la cual pues tenemos en estos momentos en pantallas, y pues queremos agradecer el favor de su preferencia. Realmente pues para todos los que somos cucuruchos pues es bastante muy triste este momento. La Madre Dolorosa nos bendice en esta noche. Nuestra Señora de los Dolores pues se encuentra ya en este Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús, luego de bendecir calles y avenidas de la zona número 8 y 3 capitalinas respectivamente. Thank you.
Caridad de Guadalquivir ha sonado en lo que es este interior del Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, y pues efectivamente encomendamos a María Santísima estas oraciones que pues cada uno de ustedes llevan y elevan hacia ella en este último cortejo procesional de Nuestra Señora de Dolores, que pues se desarrolla en esta Cuaresma 2020. Agradecemos el favor de su preferencia y sintonía, y con mucho gusto y mucho amor sirviéndoles hasta el último momento de este cortejo procesional.
De esta manera ha sonado ese timbre largo, que pues nosotros no quisiéramos como cucuruchos en este momento, pues tan temprano en esta Cuaresma y Semana Santa 2020, pues momentos muy emotivos, momentos pues de tristeza para muchos y pues de momentos que pues sin duda alguna pues marcarán para la historia la Cuaresma y Semana Santa del año 2020. Realmente pues queremos agradecer el favor de su preferencia y sintonía a esta transmisión y pues sobre todo agradecerles a ustedes porque pues desde hace 5 años nosotros pues venimos trabajando y podernos preparar para estas actividades que pues también a estas horas de la noche nos solidarizamos con todas las hermandades, cofradías y pues entes religiosos que pues tienen a cargo esos momentos especiales de evangelización a través de los cortejos procesionales y que pues en este momento desde el Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús pues se pone fin a lo que es estas actividades religiosas en la Cuaresma del año del Señor 2020. En realidad pues como cucuruchos pues sentimos mucho este tipo de inconvenientes que se dan, pero pues siempre como fieles católicos y debemos dar gracias a Dios por permitirnos estos momentos muy especiales y sobre todo también pues pedirles a cada uno de ustedes pues tomar las precauciones debidas ante todo este tipo de actividades que pues ha prácticamente suspendido todas estas actividades de la Cuaresma del año del Señor 2020. En realidad pues queremos agradecer en todo lo que cabe el favor de su preferencia y sintonía a nuestras transmisiones y pues esperamos que en 21 días, según lo que pues fue estipulado por lo que es el presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei, pues se pueda vivir lo que es una Semana Santa 2020, ya que pues esos 21 días estarían prácticamente culminando el próximo día sábado o viernes de Dolores, por lo cual pues rogamos a Dios pues sus oraciones y que pues nos proteja de todo mal y que pues podamos acatar todas las normas y disposiciones que pues se han dado para este tipo de actividades. Queremos también enviar saludos cordiales a nuestros hermanos, especialmente esta noche que pues sabemos que pues debe ser un momento muy complicado, ¿verdad? Y muy triste tal vez por todo ese esa preparación que pues durante todo un año se planifica, como lo de nuestros hermanos de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de la Buena Muerte de Santo Domingo, que pues el día de mañana estarían saliendo en cortejo procesional. Asimismo, pues también a nuestros hermanos de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Jocotenango, el Dulce Rabí, quien pues en esta oportunidad pues también estaría, se suspende lo que es este cortejo procesional. Y pues también a nuestros hermanos de San José Obrero en la zona número 7, donde pues también el día de mañana Jesús Nazareno de las Angustias saldría como cada tercer domingo de Cuaresma a bendecir calles y avenidas de estas 3 colonias aledañas a la parroquia San José Obrero. Los dejamos con el sonido ambiente. Para el día de mañana, pues, la conferencia episcopal, acatando las órdenes del señor presidente, ha enviado unas normas, y esas normas las vamos a acatar. Es decir, mañana sí vamos a tener los horarios de las Eucaristías con un reducido número de feligreses. Si vemos que la gente, que el grupo es numeroso, entonces daremos solamente la comunión y rezaremos al Señor por la paz, por el bienestar y la salud del pueblo. Les agradecemos colaborar con el Ministerio de Salud para que colaborando con estos gestos que nos han indicado podamos evitar en toda
Quiero agradecer en forma muy especial también a Televisión Arquidiocesana, que ha estado aquí con nosotros y se merece también nuestro agradecimiento y nuestro aplauso. Pedimos que recemos por el mundo entero y podamos en esos momentos invocar a nuestro Padre diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de los dolores, ruega por nosotros. A todos ustedes aquí presentes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe en su camino. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. De esta manera, como pues se nos ha indicado, algunas normas que pues a partir del día de mañana se estarán llevando a cabo. Ustedes bien han escuchado que pues se estaría llevando la Santa Eucaristía, siempre y cuando pues la cantidad de feligreses pues sea bastante poca. De lo contrario, pues únicamente se estaría pues procediendo a lo que es otorgar lo que es la Santa Comunión, y pues de tal manera pues estaría culminando con la misma. Queremos nuevamente, en nombre del equipo técnico que hace posible nuestras transmisiones, el staff de colaboradores también, pues queremos agradecer. Queremos agradecer también el favor de su preferencia y sintonía a nuestras transmisiones que pues hemos tenido a lo largo de estas primeras semanas de Cuaresma, y pues nuestra página que pues específicamente no únicamente es de temporada como lo es Cuaresma y Semana Santa, sino pues tenemos actividad lo que es todo el año con diversos cortejos procesionales y actividades de nuestra iglesia, Corpus Christi, demás ocasiones pues especiales que se celebran en nuestra iglesia. De esta manera entonces pues agradecemos en nombre de el staff de colaboradores, también a nivel nacional, queremos agradecer todo ese apoyo que pues han tenido para nuestra página, y pues que gracias a Dios pues el día de hoy hemos también llegado a los 26,000 seguidores, gracias a ustedes que pues han estado al pie de nuestras transmisiones y pues con mucho gusto y todo amor hemos pues llevado a usted todas estas actividades. Queremos de esta manera entonces despedir lo que es nuestra transmisión desde el Santuario Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús, recomendándoles que pues puedan acatar lo que son las normas que pues gobernación se ha estipulado para que pues no se pueda correr con más riesgos de contagios en lo que es nuestro país. Por tal motivo pues se hacen estas disposiciones y pues estas prohibiciones ya viéndose afectado lo que es la Cuaresma y Semana Santa del año 2020. De esta manera entonces les deseamos una excelente noche, que Dios les bendiga y pues siempre atentos a nuestras transmisiones y pues información que podamos estar generando para cada uno de ustedes. Con permiso, que el Señor les bendiga.